Normalmente estos camarones ya traen sal, por eso no les puse ningún ingrediente de sal. Esto se llama salsa macha, pero ustedes le pueden poner el chilito quebrado de las pizzas, que traen las pizzas, los sobrecitos, puede ser también eso, pero esta es una salsa macha casera. La puedes comprar en el súper, nada más que diga salsa macha. Caliente, le vamos a agregar primero el ajo, por favor, esto es muy importante. Inmediatamente la cebolla para que el ajo no se queme. Ese citrón, el perejil, un poquito, una pasta sin ajo, no es pasta, le ponemos la crema. Primero, tres cuartos de litro. Se le agrega la sal. Poca sal, porque el parmesano es un poquito saladito. Y un poquito de consomé de pollo para darle sabor, poquito para que se sazone la crema. Poco consomé para darle sabor a la crema, pero hasta que se derrita el queso realmente se sabe si el sabor de la sal está bien o le falta, porque el queso parmesano es un poco salado. Thank you.
ponemos el vino blanco, la mitad, porque eso lo podemos usar después para aligerar la salsa cuando se hace muy densa. Una parte con los camarones que les presentamos primero, y ahorita les voy a dar otra opción que es con ostiones ahumados que se le integran a la pasta. Se le revuelve y es la misma receta del queso parmesano rallado, y ya nada más se le acomodan los camarones a unos y a otros ostiones, y encima les ponemos el queso parmesano rallado.